Buenas tardes, mi nombre es José Antonio y presento un libro sobre la felicidad. El libro se llama La auténtica felicidad y cómo conseguirla, porque lo que ayuda es a ser auténticamente feliz. Teniendo en cuenta de que aquí estamos temporeros en este mundo y que además estamos compuestos de dos partes, la parte material y la parte inmaterial, psíquica o espiritual, y que esto es por designio de una fuerza superior que es Dios, el ser auténticamente feliz no está en ser más o ser menos, ni tener más o tener menos, o ser de un sexo o de otro, o de una ideología o de otra, sino en saber estar. ¿Pero qué es saber estar? Saber estar no es ni más ni menos nada más que lo que se expresa en este libro, pero que yo os lo voy a adelantar. Y es que todo lo que nos llegue a nuestras manos, tratarlo con respeto, con profesionalidad, con seriedad, con moralidad, con justicia y solidaridad. Y que siempre nos quede la satisfacción del deber cumplido. Si esto lo hacemos, en cualquier trabajo y en cualquier escala, seremos auténticamente felices, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y además, así, todos aprovecharemos ser auténticamente felices en este mundo y que además nos sirva para la felicidad definitiva cuando pasemos a la otra vida ya definitiva, que es cuando tenemos plaza fija. Aquí estamos todos de paso. Y además así ayudaremos a tener una juventud más sana y más feliz, evitando el acoso escolar, que como sabéis ahora a final de curso hay algunos chicos que hasta llegan a suicidarse, y eso hay que evitarlo, porque lo que hay que hacer es ayudar. Algo que quiero decir brevemente, pero que todos lo tengamos en cuenta, es que los padres y los docentes tenemos que estar unidos. Y tenemos que hacer lo que haya que hacer, porque de esa manera siempre ayudaremos a la educación y formación de nuestros hijos. El libro, naturalmente, lo que nos lleva es a esto, a que seamos positivos y solidarios y que busquemos siempre soluciones y no conflictos. Pues muchas gracias.